Estamos a un domingo de culminar este año de celebraciones, el llamado año litúrgico o también conocido como el año cristiano. El próximo domingo, con la fiesta de Cristo Rey, estaremos terminando toda esta experiencia que emprendimos desde el Adviento para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios que asumió nuestra condición humana y termina con la proclamación de ese Cristo Rey, centro de la vida. Ya lo volveremos a vivir. En 15 días, entonces retornaremos para iniciar otra vez un año nuevo en celebraciones y que comenzará de la misma manera, preparándonos para esa fiesta de la encarnación. Hemos comentado que los domingos del tiempo ordinario son un camino de enseñanzas. Cada domingo el Señor nos invita a reflexionar, valorar nuestra vida, a iluminarlo con la palabra que nos transmite y que sea ella, su palabra, nuestra luz y sabiduría. ¿Cuál es el último tema que ya desde la entrada nos expresaron? Valorar la llamada experiencia del mundo futuro. Algo que ya hicimos en los primeros días de noviembre al valorar el destino del hombre y decir que creemos que la muerte del cuerpo no es el final de la vida. Y por eso el día de los fieles difuntos proclamábamos que hay una vida con Dios. ¿Qué nos invita a pensar hoy y a reafirmar la lectura? Que nuestra esperanza sea siempre Cristo. Si hay algo que a todos nos asusta y que nos hace sentir miedo, es descubrir que somos seres limitados, finitos, y que nuestra existencia en cualquier momento puede terminar. Por eso se nos impone el tema de la muerte. Nos da miedo. Nadie quisiera morir. A veces uno oye a la gente que dice que ha entendido que vamos a morir, que cree que realmente valora que la vida tiene un final. Pero el día que le dicen que pueda morir, todo eso que decía se perdió. Viene el miedo, viene esa angustia, y con la experiencia en la que surge el deseo de asegurar la vida, viene un temor que pareciera que la muerte es un castigo. Y no es extraño ver a mucha gente que a veces no valora esta verdad, que así lo cree. Y hay gente peleada con Dios porque murió un ser querido. En estos meses, con esta situación de la pandemia, ¿cuántos han creído que la muerte de papá, mamá, un hermano, una hermana fue injusta y están peleados con Dios? Para Él es el culpable. Lo escuchaba de una persona hace días atrás que me dice, ¿cómo convenzo a mi hijo de que lo que vivimos, porque murió el papá, el esposo, papá, y para él fue algo injusto? Dice ella, antes me acompañaba a misa los domingos, pero ya tiene desde que murió hasta ahorita que no viene, y de repente cuando me ve salir para misa me dice con ironía, ¿ya vas a ver a tu Dios? El dolor ante una verdad. Esto también nos lleva a entender otro tema, el llamado final de los tiempos que tanto nos aterroriza. Como hay conciencia de que el mundo es creado, también comprendemos que se puede acabar en cualquier momento y nos asusta que se acabe el mundo en el que vivimos, porque al fin y al cabo este es el mundo que nos da vida. Y sabemos que todo lo que le pase a este mundo nos va a afectar. Por eso, en la historia de la humanidad, otra predicación que ha hecho impacto negativo es ese,
ese tema, que el mundo se va a acabar. Sorprende cómo la gente ante esa predicación reacciona de manera equivocada y a veces luego risible, y uno dice qué absurdo fue el comportamiento de la persona, ¿no? Yo recuerdo de pequeño, y a lo mejor alguna de ustedes, alguno de ustedes recordará aquella señora que en Campeche se hizo famosa hace ya muchos años, ¿no? Era apenas creo adolescente, 10, 12 años, le decían creo que María Regina, ¿no? Como era mi barrio donde estaba haciendo su arca, pues era la novedad, curiosidad de niño, ver, escuchar la gente que iba donde la estaba construyendo. Me acuerdo que de pequeño hasta nos asomábamos, ¿verdad?, a ver qué era lo que hacía. Hoy me da risa, ¿no? Porque en aquellos años, recuerdo, una plancha de concreto, ¿no? Luego unas maderas que uno podía ver a través de las maderas hasta el otro lado del cerro, ¿no? Hoy dijo, ¿quién podía creer que en esa arca se iba a salvar, ¿no? Pero fue mucha gente la que se llenó de miedo y mucha gente que reaccionó, y recuerdo las pláticas de aquellos años, de manera, hoy digo, ¿cómo puede la gente reaccionar? Pero no es raro, porque nace, no porque se crea lo que dice la gente, sino del miedo a que este mundo del cual soy parte se termine. Ese es mi miedo. Mi existencia va a perderse y eso me asusta. Decía una reflexión muy bella, que si tuviéramos mejor conciencia de la vida tan frágil, viviría mejor. Porque el saber que puedo morir cada día me ayudaría a vivir mejor, con más conciencia de la vida. Me ayudaría a entender y valorar al otro, porque también puede morir. Por eso bien dice esta reflexión, ¿no? Si tuviéramos una mejor conciencia de la muerte, no sería para asustarnos. La tristeza a lo mejor no se quitaría de la muerte de un ser querido, pero valoraría mejor mi vida, valoraría mejor la vida del que está a mi lado. Esto también nos ayudaría lo que el Papa en su carta sobre la ecología dijo, a cuidar de nuestra casa común, porque si ese es mi miedo, que mi existencia se termine y este mundo me da lo necesario para vivir, agua, comida, tendría que cuidarlo, ¿no? Ahora que algunos manejan el tema de que el agua dulce se está acabando porque ya no llueve como antes, porque estamos acabando con la naturaleza, pues nos invitaría a tomar conciencia y cuidar mejor de este mundo, porque en él vivimos y desarrollamos la vida. Y esos temas, pues siempre van a ser para cada persona una experiencia reflexional. Por eso parece que en aquel tiempo también fueron preguntas que los primeros cristianos querían tener clara la respuesta. El texto pretende desde la primera lectura responder. Y por eso el profeta Daniel, ante la muerte, da la respuesta. No debe atemorizarnos la muerte del cuerpo. Hay algo más. Y es ese misterio de vida que Dios da. Por eso, bien nos dijeron en la aclamación, aparece el tema de la resurrección. La vida que Dios ofrece. El Evangelio, el Señor nos amplía el panorama y nos responde no diciéndonos ni cuándo ni cómo, sino simplemente que valore a uno la vida, con la sensatez de entender la naturaleza, para que pongamos nuestra esperanza en sus palabras que dan vida eterna. Y por eso decía, podrá desaparecer el sol, la tierra, la luna, las estrellas se bambolearán, pero mis palabras tienen vida eterna. Pongan su esperanza en mí. Y luego la otra afirmación, nadie sabe, ni el día ni la hora, solamente el Padre.
Ese es el primer valor entonces que el cristiano debe tener, su esperanza en la vida con Dios. Dice la carta a los Hebreos, ya no lo vamos a leer, capítulo 13, cuando habla de Abraham y de Sara, pero utilizando él la experiencia de Sara, el autor dice, haciendo referencia a los primeros cristianos, que ellos entendieron muy bien que todo esto es pasajero, el mundo, la vida, y pusieron toda su esperanza en la vida con Dios. Ese fue su gran anhelo. Y no hay otra experiencia que nos haga encontrar sentido y que ante esas verdades nos dé paz y esperanza que la vida con Dios. Cualquiera pudiera argumentarme y decirme, oiga, pero si yo veo que la gente muere, si no hubiera esa convicción, la vida sería desesperante. ¿Para qué vivo si sufro? ¿Para qué vivir en un mundo de sufrimiento? ¿Para qué tener vida cuando el dolor es parte o ha sido tu vida siempre? Mejor, si con la muerte termina mi existencia, mejor deme la muerte. No tiene caso vivir, no tiene razón la vida. Por eso no es cualquier valoración, pero no ha sido lo normal que el hombre diga, maten a todos los que sufren porque como se van a morir, que se terminen todos, ¿verdad? ¿No? El deseo de la vida ha sido el valor que el hombre ha entendido como como una necesidad. Y por eso, bien dice el Señor, este mundo podrá acabar, el sol se podrá terminar, pero ponga mi esperanza en mis palabras que tienen vida eterna. La primera parte, la parábola que el Señor presenta es, sean sensatos. Si saben entender la naturaleza, cuando viene el cambio de temporada, cuando va a llover, y ver la vida como es, con sus límites, no nos haría pensar entonces que nuestra vida hay que ponerla en Dios. Porque nadie, dice otro texto, sabe el día ni la hora, ni el final de este mundo. Y pudiéramos hacer otra pregunta. ¿No valdría la pena saber cuándo voy a morir? ¿O que realmente alguien nos dijera con verdad la ciencia, no tal día se acaba el mundo? ¿No sería lo mejor más sano saberlo? Bien lo han dicho algunos, no. Imagínate que tú, yo, supiéramos el día y la hora que vamos a morir. Lógicamente vas a saber la de todos los que te rodean, tus hijos, tus hijas, tu esposo, tus padres, ¿no? Bien dice una reflexión, cada día que pasara te causaría terror hasta perder la cordura. Entre más se acercara el día sería desesperante. Ahora imagínate como papá, mamá, que sepas que tu hijo va a morir antes que tú. No lo soportaríamos. Si hay mamás que he escuchado que dicen, primero muero yo que ver morir a uno de mis hijos. ¿Te imaginas saber cuándo va a morir el otro? Yo, cada día, me causaría una angustia hasta la locura. Si cuánta gente por el simple hecho que escucha que está enferma ya perdió la paz. ¿Te imaginan que cada vez cuando llegas al doctor y te diga, ya va a morir? Uf, se está muriendo, ¿verdad? Ya no van a querer vivir, ¿no? Si cuánta gente que en el camino sacerdotal me ha tocado platicar un giro, cuando el doctor le dijo su enfermedad, no se puede hacer más. Perdieron la paz, perdieron la tranquilidad, se les perdió la esperanza, la alegría. Y lo mismo lo vemos con la historia. Cuando a alguien se le ocurre poner día, fecha y hora
al fin del mundo? Hacemos cosas absurdas. Y la historia en muchas partes está llena de estas experiencias. Por eso hoy el Señor nos invita y por eso la adoración. Todo el texto quiere simplemente decirnos, Cristo es la esperanza. Por eso la primera parte, no vayan corriendo ni se asusten del fin del mundo. Es más, ya llegó el fin del mundo, ¿verdad? Cuando uno lo lee dice, bueno, ¿qué quieren decir el Señor? Simplemente algo. Él es la vida del hombre. Él es la eternidad. Por eso dice, ya llegó. Ni se asusten. El que realmente quiera, ame la vida, la tiene conmigo. Que nos invite para que como los primeros cristianos sea nuestra mayor esperanza. Y esa frase que bien la carta a los Hebreos propone, sea la nuestra. Hemos entendido muy bien que este mundo es pasajero, que la vida es frágil. Por eso pusimos y hemos puesto toda nuestra esperanza en la vida con Dios. Dicen algunos que entre los primeros cristianos había un grito que hoy sabemos la palabra, ¿no? Pero que tenía mucho sentido ante estos temas. Dicen por allá algunos que las primeras comunidades cristianas, sobre todo al terminar las celebraciones, tenían el grito que se expresa así, Maranatá. ¿Pero qué significa la palabra Maranatá? Ven, Señor, apresúrate, ¿no? No tardes, que va a ser nuestro canto en Adviento, ¿no? Pero esto parece reflejar la conciencia de que si la vida con Dios es mejor, hay que apresurar su regreso para que entonces este mundo tenga la vida, ¿no? A veces me imagino ese Maranatá como el apúrate que tienen nuestras mamás, ¿verdad? Cuando una mamá quiere que un hijo ya deje lo que está haciendo para que venga a donde está ella, como dicen las mamás, hasta tienen su tonito, ¿verdad? Apúrate, ¿verdad? Ya sabes que tienes que irte junto a ella, ¿no? No debes tardar. Así culminaban los primeros cristianos. Ven pronto, no tardes. Nuestra esperanza eres tú. Pues que en este final sea nuestra reflexión y ante esa realidad, conciencia que tenemos de que todo es limitado, esta sea nuestra esperanza y nuestra mayor fortaleza. El que tiene vida eterna y ha dado cumplimiento a la salvación de Dios, Cristo nuestro Señor. Creo en un solo Dios,